Jingle bell, jingle bell, hey, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos del coronavirus? El día de hoy les traigo las noticias más recientes sobre esta nueva enfermedad, todo lo que ha salido. Y no todo son noticias malas, como el buen Rocco por ahí anda quejándose de que puras noticias malas ponemos. Así que vamos a ver rápidamente, ¿no? La noticia buena es que ya tenemos vacuna. Llega a finales de este año y van a empezar a vacunar a los de la primera línea, los doctores, que digo muy bien por ellos, ¿no? Otra buena noticia es de que para hoy, bueno, dentro de un año, el día de hoy se supone que ya todos deberíamos de estar vacunados. Así que espero que te vacunes. Pero, ahí vienen las malas noticias. La vacuna de AstraZeneca o Pfizer. Bueno, alguna de esas dos. Así que mejor vacúnense con la Sputnik. Bueno, nos dice que genera. Bueno, no genera. Que no conviene que se la pongan las personas alérgicas. Así que si tú eres una persona alérgica, no te la pongas. Y bueno, otra buena noticia, lo pueden ver ahorita aquí y que caiga aquí atrás, es de que los casos a nivel mundial ya se están estabilizando. Así que estamos cargando aquí la página de Johns Hopkins y como pueden ver aquí a arribita, en su parte izquierda de su monitor, ya son 68 millones, bueno, casi 69 millones de personas contagiadas, ¿no? Recuerden que, bueno, ese es el caso total acumulado. Solo hay que contar los últimos 14 días, ¿no? Pero bueno. Y aquí, en la gráfica que está cargando, vamos a poder observar cómo ya está llegando a una meseta. O sea, ya está, llegó a un tope y se mantiene en ese tope. Significa que ya no están creciendo los casos. Eso es muy bueno. Bueno, si carga la gráfica, pues la podríamos ver, ¿verdad? Pero bueno. Que rápidamente podemos ver aquí. Alemania, si lo pueden ver aquí abajito, Alemania ya rebasó a México en cuanto a los casos. Tú. ¿Y por qué no? A ver, ¿por qué no esos que le están echando la culpa al PG de que, uy, no controla la pandemia, no sé qué? A ver, ¿por qué no dicen lo mismo de Angela Merkel? ¿No? ¿No? Digo, pues allá es la número uno en Europa y no dice nada, ¿no? Hasta Merkel dijo: si este año es la última Navidad con nuestros abuelos, algo estamos haciendo mal, ¿no? Y bueno, ahí vemos aquí cómo países de primer mundo, están mucho más arriba que nosotros, ¿no? En cuanto a casos, ¿no? Bueno, a ver si ya cargó la gráfica y podemos ver aquí rápidamente cómo ya está una estabilización. Y bueno, vamos a ver rápidamente aquí en el Telegram. Aquí yo estaba viendo, aquí en Telegram, que. Ay, no me ven. Rápidamente aquí en Telegram podemos observar. Aquí dice que la Administración de Medicinas y Alimentos ha confirmado que 6 personas murieron durante el ensayo de la vacuna. Aunque bueno, ninguna de esas muestras está asociada con eso. O sea que pues, por ahí pues, nos podemos seguir salvando, ¿no? Ah, otra mala noticia, y esta es como para los hombres que dicen: ojo, a mí no me importa que me dé coronavirus, yo soy fuerte. Una consecuencia más que está saliendo a la luz es esto, que el COVID-19 puede causar disfunción eréctil. Expertos en Italia y en Estados Unidos advierten que la disfunción eréctil podría ser un efecto a largo plazo derivado del COVID-19 en personas recuperadas. ¿Cómo lo ven? Dina Grayson, experta en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, explicó que debido a la forma en la que el virus afecta el sistema vascular, el COVID-19 podría ser una causa incapacitante de conseguir o mantener una erección firme, incluso en pacientes que han superado la enfermedad. Así que bueno, si tú tienes COVID y quieres tener relaciones sexuales, pues a lo mejor te afectas, ¿no? Pero puede que aún así que cuando ya te hayas recuperado, todo el daño que te dejó te cause disfunción eréctil. No. Qué mala noticia es, ¿no? Qué mala noticia es. Pero bueno, ya me alargué mucho, así que por aquí venía. Déjenme ver qué otra noticia rápida podemos ver. Se las puedo mostrar. Eso ya lo vimos.
Han ordenado. No, no, no. Este. Ah, esto. Esta es una, también una buena noticia. En Rusia están desarrollando un yogurt que te genera anticuerpos del COVID. A lo mejor esto puede ser una opción mucho más conveniente a la vacuna, porque hemos visto que cuánta gente le tiene miedo a las vacunas, ¿no? A la inyección, a la jeringa. Pues te tomas tu yogurcito y listo, con esto ya estás preparado, ¿no? Eso sería una muy buena idea. Así que esperemos que pronto encontremos este en el supermercado, este yogurt que te genera anticuerpos. Eso es una muy buena noticia. Aquí otra buena noticia es de que una pareja canceló su boda y el catering, o sea, toda la comida que se iba para esa boda, se la regaló a los más necesitados. Ahí les va a todos esos políticos que siguen haciendo sus fiestas de 300, 400 personas acá. Pues mejor haga algo bueno, ¿no? Por la sociedad. O sea, ¿para qué les interesa una boda? O sea, ¿acaso la mujer todavía vive en esos pasados que quiere una boda así? Pues yo diría que, ah, qué poca, ¿no? Qué poca. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué otra cosa? Dice, autoridad sanitaria afirma que la vacuna Pfizer ofrece protección contra el COVID alrededor de 10 días después de la primera dosis. Así que estamos viendo, ¿no? Ahí van las noticias, ahí van. Y como pueden ver, todos los días siguen saliendo noticias sobre el COVID, sobre el COVID, sobre algo nuevo, algo malo. Aquí dice que dice mejor. Este sábado las autoridades sanitarias de Rusia han comenzado en Moscú la vacunación a gran escala contra el coronavirus con el fármaco ruso Sputnik V. A la luz de este evento tan esperado y debido a los artículos engañosos, los desarrolladores de la vacuna rusa decidieron compartir hechos sobre el fármaco ruso y sus homólogos extranjeros, con el fin de desacreditar la desinformación de los medios de comunicación. Por el momento, solo cuatro fabricantes de vacunas contra el COVID-19 han publicado resultados preliminares de sus ensayos clínicos de la tercera fase de sus medicamentos. Y esto es Pfizer y BioNTech, Sputnik V, Moderna y AstraZeneca. Como pueden ver por ahí, también está la vacuna china que también se va a aplicar aquí en México. Así que bueno. Y dice, todas las vacunas, excepto la de la biofarmacéutica británica AstraZeneca y la Universidad de Oxford, tienen una eficacia superior al 90%. Y solo una de ellas cuesta menos de $10 la dosis y no requiere temperaturas extremas, extremadamente bajas, la Sputnik 5. Como podemos ver, la Sputnik 5 sigue siendo una mejor candidata para aplicarse a nivel mundial. Por ejemplo, porque la de Pfizer o AstraZeneca, bueno, una de esas dos que necesitan hipercongelación o ultracongelación, pues digo, es un poco difícil la logística para distribuirla y compren refrigeradores, ¿no? Ahí por ahí siempre surge algo, ¿no? O sea, la vacuna te la dejo barata, pero el refrigerador te lo vendo en 1.000 millones de dólares, ¿no? Así que, pues por ahí, ¿no? Por ahí puede ir, ¿no? Los nuevos negocios, así que. Así que bueno, este fue un NoticoVid. Espero que les haya gustado esta nueva forma de narración. Estoy estrenando setup, así que espero que les agrade. Por ejemplo, aquí ya están las lucecitas de Navidad. Traigo mi gorrito de Navidad. Pero nos volvemos a ver dentro de unas horas con nuestro experto Alfredo, el cual nos va a traer información de una Navidad muy triste para todos nosotros. Así que bueno, no se les olvide dejar su like, su dislike, dejar sus comentarios. Ya saben, si dejan sus comentarios, en el próximo video los estaré saludando. Así que gracias, yo soy su amigo Superónico Josh para el canal de Isoporte y bueno, el NoticoVid. Los quiero, chicos, los amo. Sin ustedes yo no soy nada. Bye.